De desahogo, sí. Yo no soy ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta opción. Comenten allí en el comentario. Sexta, sí, pero séptima. Ajá. Y entonces, no, pero, ¿no es de Chindo? No, sos de Chindo. Pero vos que sí, te enojas, Bessy. Me... ¿Ah? Y la Daisy, mira nosotros cómo nos utiliza con Armando. Mira, vino Billy Van. Hola con él. Seguramente Armando, a Billy Van y a vos te utiliza, papá, no has pamado. Él está que siempre tiene que salir bien, hombre. Es que es cierto, allá te vi como te tenía, allá me. Solo utilizándote. Vamos a la miel, para me decía, no, ¿y cómo nos vamos a meter ahorita? Le dije yo, no, es que ya estoy grabando. Sí, sí, duerme rápido al sapo. Sí. Este sapo así lo duerme, la Daisy. ¿Pamado qué? Tiene cuidado, sapo. Y que la chiquilla andaba antojos de jocote verde. No, es que tiene que estudiar. Al final al sapo lo va a echar. Como este mismo adito. Yo creo que ni modo el sapo. El mío, el pobre sapo. El sapo tiene que caerle. Ellos vamos a estar en la sede, no vamos a estar... Como usted dijo. Sí, en la presa. Es que lo que pasa es que si lo hacemos tipo inútiles, tiene que ser en la sede. Si lo hacemos así que las viejas, como la Patty, la mexicana, obviamente no van a servir, porque ni siquiera toque le pueden dar a nada a las mujeres de la cocina. No sé qué tienen, pero la Gladys cocinaba lo loco, a como cayera ingredientes inventados. Y la comida les quedaba rica. Pero a estas viejas les se siente tan insípida la comida, men. Nada de toque. La mañana se dijo que iban a hacer tamales y no sé qué. La mexicana volteó a ver a la Pati como así. Y luego... ¿Es que lo hacen a la fuerza? No, sí, lo que me dio risa fue ahora. Que cuando dijeron que habían pupusas y que si no alcanzaban, ellas las iban a hacer, ¿va? Y se voltearon a ver las dos. Y ya después dijo, la mexicana salió con todo así. Ah, pero van a ver panes también, dijo. Porque obviamente no quería hacer más. No, sí, mira, ve. Mira, ve. La Gladys, cuando dijimos vamos a hacer tamales, hasta en la mañana andaba agarrando la leche, apartando y limpiándola. ¿Cree que esas viejas movieron un dedo? Nada. Y se supone que ellas tendrían que hacer eso. Esto es trabajo de ellas. Y mire, ve, les dije yo, porque usted dijo, manden a traer queso entonces. Y me dijo la Pati, ah, no, es domingo. Yo le dije, ¿dónde la Carmencita venden queso chiclado, queso normal, crema y rica? Le dije yo, ay, ¿cómo voy a ir? Me dijo, si yo me voy a ir a hacer no sé qué, me dijeron a todos. Es que merece es que... cocinando. De puras niñas chiquitas las tiene usted. Merece porque... cocinando. Sí. No, es que ya, eso ya lo ganaron, hija. Mil veces. Mira, ya está bien, mire. Y si le decís algo, te mandan a comer. Seña que ella arruinó el molino. Seña que ella lo arruinó. Vamos a ver. Vamos, vale, vamos. Vamos, vamos. Bueno, mira, chugar. Habla bien, que se te escuche. Pues la chugar. Ya la agarro con vos, mira. Y bicha te dijo. O sea que desde que nos fuimos y no han podido encender el molino. Y él ya me encendí, nomás que, o sea, ya lo apagué. Qué barbaridad, me. Y en el teléfono, ¿cómo me vas a hacer funcionar eso, mexicana? Estaba usted con Alejandro, andado, usted estaba buscando el modelo de para... Compartiendo memes estaba, yo lo vi. Es que es mal molino, es mal. Sí, espera, pues. Espera, pues, buena. La maruca que está ahí. ¿Cómo va a haber tamal? Mira, a ver, aquí está fresco para cocinar. Aquí, no, pero no te dejaron el viento. ¿Cómo no? Claro que sí nos deja, hija. Ah, pues entonces hagámoslo aquí. Ajá, es que aquí está rico, vale. Mira, pues, mira, ver. Vos, pasame un tubo que venga desde allá. Así, que caiga el agua aquí arriba. Aéreo. Pues sí, vos cámaras. ¡Oh! ¿Y qué le estaba haciendo? Hey, yo le iba a hacer bien. Que quede el chorro ya así. Y ahí yo lo vengo, lo prendo. De control remoto. De... Parece que, mira, Chugar. Dice que de allá lo pasamos aéreo. Dice que llega aquí y estando un chorro ahí. Y dice que de allá lo pasemos. Espérenme. ¿Sabe por qué le estoy diciendo que de allá? Porque tenemos una semana de donde tenemos. Entonces a vos lo que no te puede la huevonada estarlo llenando con un cantarito o algo. Solo porque en ese chorro no hay agua y te toca pasarte la calle hasta allá, por eso es que te cuesta hoy. ¿Y sabes por qué no lo voy a hacer? Porque si no la voy a hacer más huevonas a voy a la Pati, así que en él. Queremos a la Gladys.
Queremos a la Lady. 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 Yo no, ella ha dicho la agarra bien en serio, están pelando el elote, imagínate raspándolo. Míreme, pero no. Voy, chambrosa, vieja. Ya, chambrosa. Ya, chambrosa. Ya, chambrosa. Hablantina. No está el tío Foncho porque a él le gusta raspar el elote. Ah, es cierto. No sean re huevones ustedes y vayan a hacerlo ustedes. Es que, pues, nosotros no lo estamos haciendo. Esta vieja ni siquiera sabe lo que estamos haciendo, va. Te pones a hablar con la gran... Porque solo trompa tenés. Bien, mi mami dijo que le iba a decir. Sí, es que a él le gusta. Sí, pero a ver, si mi tío no raspa elote, es como que no coma tamales porque no le gusta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te da enchilada. Porque es bravo y... Él no es bravo, güey, nomás la boca que tiene. Y la forma también. Se imagina usted bien. Ah, la forma. Así es cierto, la forma. No me acuerdo. Hola. Queremos fresco. Queremos fresco. Queremos fresco. Ahorita hay que hacer fuerza por todo. Ah, sí, el fresco. Ah, queremos Gatorade, queremos Gatorade. Ay, todavía. Más ladito, gracias. Ay, todavía. Gracias, poner separados los otros y poner separados los otros. Estamos diciendo, hija, que los ponga aparte, no, Nayeli, sí. Entiende eso, por favor. No, está exigiendo, no preguntando. Cállame, ajá. Ya lo amarró con la mexicana. Cállame, ajá. ¿Se imagina viviendo con la mexicana? No, pobre Rosemary, a ver cómo la... Pobre. Si los mandó a comer a ustedes allá. No los quiero imaginar. No me imagino con la pobre bicha como sea. Ya, pero la mujer es loca siempre. Mira, cuando alguien es así, que por nada se enoja, es así en cualquier lado. ¿Va, niña Lidia? Hola, tío Yane. Tía Yane. Tía Yane. No, es que yo aquí estaba. Fíjese que yo me puedo enojar y eso, pero yo nunca he llegado a ese extremo de mandar a todos, ¿no? Ah, a todos no, solo con quien te enojaba. No, uno por uno ha ido a la Nayeli. Yo me he peleado con todos. No, uno por uno ha ido. Yo me he peleado con cualquier bicha, pero esa palabra sí no la he dicho. Todavía no la he dicho. Porque yo con... Sí, de verdad, una mala palabra así como que anda con... Así, cosas así, ¿no? Ah, es que vos solo de habladas, es que tirabas. Solo tiradas, como que yo soy la única. Ajá, cosas así, pero malas palabras. Ey, ¿cuándo es que tocan eso? Lunes, mañana. Hay que checarlo ahora, ¿no? Y nosotros lo vemos. Pues sí, no me vaya a ver si hay alguno, porfa. No, hombre, va empezando, van a tener. Empezando, van. Lo va a raspar. Tío Foncho. No, sí, ya le fue a decir la Maruca, a ver si viene. No sé si salía bien, pues. Él tiene una práctica, pero. ¿Qué dijo? Me acuerdo. Cuando yo no se le puede decir. Angie, ¿alguna vez has comido, has hecho tamales de elote en tu vida? ¿Has visto cómo tu mamá lo hacía? No.
Otra huevón, no. Sobrina. No, la mamá de ella. Sobrina. Es como la hermana de la Pati, pues, sobrina. Porque dice que nunca ha probado la torchuca. La torchuco. El chuco, pues. Mm. Nunca lo ha probado. Pero es que eso no es muy común aquí, la verdad. El chuco guácala. Aquí porque no lo venden aquí, pero sí lo venden aquí. Aquí los que van a hacer cuando vamos a tacos y tenemos un montón de actores. Ah, sí. Que los días de la ley. ¿Dónde veo tu nombre, hermano? Qué chivo, de verdad. Ah, de verdad. ¿Quién fue? Miren, yo soy el hombre de María. Yo soy el hombre amarillo y es Jorge. ¿De qué te da? Jorge, Jorge, el del mico. ¿Por qué es moreno? ¿Por qué es moreno? ¿Qué te ha limpiado? A ver. Y ella va de huelelo, mira. Y ella va de huelelo. Jenny, que te apesta la cabeza. ¿Tu pantalón, ves? ¿Cuándo tenemos que no comemos elote aquí? No, aquí. Es de invierno. Y esto es lo único que sale de verano. ¿Eh? O sea que hay que aprovecharla, comerla, disfrutarla, acariciarla. Y lo más unos 8 días que se puede disfrutar. 8 días. Esto todavía está en mero punto, ¿o le falta alguno? Pero porque son escogidos, pero. Pero hay unos que todavía están. Pero no van a crecer mucho, va. No, ya es. Yo no voy a poder comer elote porque dicen que es malo para la gripe. Ah. No. Dicen que es helado. No, hija, eso es buenísimo. Camar dice que yo no soy curativo de personas. Es mentira eso, hija. A mí me